Cordial saludo. Desde la Universidad de San Buenaventura les damos la bienvenida a esta nueva página de la historia de la música en Occidente. En esta ocasión veremos la música del barroco. El barroco abarca desde 1600 hasta 1750 aproximadamente. La palabra barroco se utiliza normalmente para designar algo recargado, artificioso, poco natural o teatral. El estilo musical barroco contrasta con el que se practicaba en el Renacimiento, que era mucho más sencillo y sin adornos. En el Renacimiento, la forma de hacer música se había llenado poco a poco de notas falsas, por decirlas de alguna manera, y de escalas rápidas o de adornos con los instrumentos. Esto se produjo por varias razones. Una, la rápida evolución de la música instrumental y de la propia construcción de instrumentos mucho más perfeccionados que hacían que los intérpretes ejecutaran melodías mucho más complejas. Por otro lado, la aparición de cantantes profesionales quienes querían lucir sus cualidades en piezas cada vez más extremas como solistas, a diferencia de lo que se hacía en el Renacimiento, que era en grupo. Y por último, los instrumentistas se habían acostumbrado a improvisar notas, que se llamaba glosar, para enriquecer las melodías escritas en la partitura o tablatura. Todo esto llevó a una música más compleja, más barroca en todo el sentido del término. En la música barroca, los historiadores han dividido sus etapas en tres grandes partes. El barroco temprano, que corresponde a los años de 1580 a 1630 aproximadamente. El barroco medio, de los años de 1630 a 1680, y el barroco tardío, desde 1680 a 1730. Cada una de estas etapas tiene unas características especiales, las cuales vamos a ver a continuación. En el barroco temprano se encuentra una particularidad en la policoralidad, la cual consistía en la alternancia entre diversos grupos vocales o instrumentales situados en diferentes ubicaciones de las basílicas. Otra característica es la monodía acompañada, en la cual una sola voz es la que lleva todo el centro del interés musical. Su acompañamiento se escribía de forma taquigráfica como un bajo continuo. La camerata florentina fue decisiva en la difusión de esta monodía acompañada, cuyo objetivo fue poner a la música como sierva de la palabra. Esto finalmente cristalizó en la ópera, la cual trataba de imitar a la monodía helénica. El padre del astrónomo Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, escribió un tratado contra el género musical polifónico neerlandés bajo el título de Diálogo de la música antigua de la moderna. Sus nuevos géneros musicales recitativo, expresivo y representativo utilizaban además nuevas libertades en disonancias y modulaciones. De este último, Vincenzo Galilei, escucharemos su famoso Saltarello para laúd. Thank you.
sociedad de los siglos XVII y XVIII sigue siendo parecida a la que hemos estudiado en el Renacimiento. El sistema de gobierno en Europa sigue siendo las monarquías absolutistas que ya surgieron tras la Edad Media. La nobleza sigue teniendo un papel social predominante, aunque en este periodo se caracteriza por el ascenso espectacular de la burguesía. Incluso a algunos se les permitirá la compra de títulos nobiliarios para pertenecer a los grandes estamentos superiores de la sociedad. El clero sigue ocupando su papel espiritual, aunque cada vez más despegado de la vida política de los países, especialmente después de haber terminado las luchas religiosas del Renacimiento entre los católicos y protestantes. Los músicos continúan con sus funciones en las capillas musicales mantenidos por los mecenas. Sin embargo, algunos músicos alcanzarán fama internacional debido a su calidad como cantantes, instrumentistas o compositores. Esto debido al gusto barroco por el virtuosismo y la teatralidad. En el siguiente ejemplo musical vamos a encontrar las principales características de la música barroca como son: predomina una voz principal y el bajo. Las voces se acompañan siempre con los instrumentos. La textura es bastante compleja. La música instrumental se encuentra totalmente independizada de la vocal. El ritmo es muy marcado. Si es muy enérgico, recibe el nombre de ritmo mecánico. Si escuchamos con atención, veremos cómo las melodías se llenan de adornos y florituras. Escuchemos con atención del maestro Francesco Cavalli su Lasso Io Vivo. Parco e di Climene ospiti miei, fuggo l'alte accoglienze, e qui vi sono, vengo per disfogare il mio gran duolo. Perché in fila in canto amore.
Durante el barroco, los instrumentos renacentistas se perfeccionaron para lograr un sonido más claro y definido. Así resultaban también más cómodos de tocar. Es por esto que aparecen los grandes intérpretes musicales. Con estos instrumentos era ya posible tocar pasajes con gran dificultad y llenarlos de florituras y adornos, algo que estaba considerado de muy buen gusto en esta época. La familia del violín, lo que incluye la viola y el violonchelo, por ejemplo, surgió durante el siglo XVI como un instrumento muy popular y alcanzó su grado máximo de perfección constructiva en el siglo XVII. Los instrumentos de viento fueron transformados radicalmente en esta época y, en la corte de Versalles, aparecen entonces el oboe, el fagot y la flauta travesera barroca. Por esta época, los compositores estaban tratando de suavizar la dureza del estilo monódico renacentista, lo cual los llevó a componer lo que se llama recitativos y arias. La nueva ópera pasó a ser un espectáculo aristocrático y de entretenimiento de las capas altas de la sociedad, gracias a la libre compra de entradas en los teatros napolitanos y venecianos. La ópera francesa, por ejemplo, comenzó su despegue en la corte del Luis XIV en el mismo tiempo y lugar que la familia J.T.R. desarrollaba los nuevos instrumentos de madera barrocos, oboe, fagot, flautas traveseras antes mencionadas. En el norte de Italia, la música instrumental sienta las bases de la tonalidad y de las formas del barroco tardío. Autores como Legrenzi, Casassi, Alessandro Stradella convierten la vieja canzona medieval en la nueva sonata en trío, con un carácter virtuoso y contrapuntístico. En el siguiente ejemplo musical, del maestro Alessandro Stradella, vamos a encontrar cuatro partes perfectamente diferenciadas, en las cuales la primera se llama adagio, la segunda allegretto, la tercera adagio y la cuarta giga. Estas cuatro partes son las que más adelante servirán de simiente para la forma concierto.
con el auge del virtuosismo instrumental y vocal. Por esta época aparecen unos personajes a los cuales se les denominó los castratos, los cuales eran unos cantantes que desde niños eran sometidos a una castración para conservar su voz aguda de soprano, mezzosoprano o contralto. Esta práctica, aunque retomada en el barroco, ya se conocía en Constantinopla hacia el año 400 después de Cristo, donde la emperatriz romana Elia Eudoxia tenía un coro cuyo maestro era un eunuco. Más adelante, hacia el siglo XIV, los cantores eunucos eran bien conocidos en la Basílica de Santa Sofía y así permanecieron hasta el saqueo de Constantinopla por las fuerzas occidentales de la Cuarta Cruzada en el 1204. Es por esta época que desaparece esta práctica. En España existía la costumbre de cantar en falsete, lo que se conoció como cantantes falsetistas. En alguna época se pudo confundir los castratis o castratos con los falsetistas españoles, pero su técnica distaba mucho, ya que era una técnica impostada y los castratos era una técnica natural. Los castratos tuvieron gran popularidad y llegaron a cobrar enormes cantidades de dinero por sus actuaciones, llenando teatros y salas de conciertos. Al final de esta época, los cambios en los gustos operísticos y las actitudes sociales significaron el final de los castrati. El último gran castrato fue Giovanni Battista Velluti, quien realizó la última función de ópera escrita para un castrato en Venecia en 1824. A continuación vamos a escuchar un ejemplo de lo que podría haber sido una interpretación de un castrato en aquella época. Esta interpretación está a cargo del sopranista francés Philippe Jaruski. Thank you.
La Camerata Fiorentina era un grupo de nobles y artistas humanistas que se reunían en el Palacio del Conde Bardi para tratar de recuperar el legado artístico grecorromano. Eran algo así como unos frikis del mundo clásico. Estudiando sus libros de la antigüedad, descubrieron que las obras de teatro eran interpretadas cantando acompañados de la lira, instrumento de cuerda parecido al arpa. De este modo, los artistas de la Camerata Fiorentina trataron de realizar obras de teatro que imitasen aquellas de la época clásica, en la que los actores cantasen el texto. Es así como hacia 1600 surgió la ópera. Claudio Monteverdi era del círculo culto de la Camerata Fiorentina, así que realizó una de las primeras óperas de la historia, Orfeo. Las historias pertenecían siempre a la mitología griega de la antigüedad. Las primeras óperas eran todas sobre Orfeo, pero muy pronto gustaron al público y ya no hubo problemas para que cualquier otro personaje mitológico cantase en lugar de hablar. El mito de Orfeo, según cuenta la leyenda, Eurídice, su prometida, salió a coger flores el día de su boda para hacerse una corona y le picó una serpiente venenosa con tan mala fortuna que murió. Orfeo quedó deshecho de dolor, tanto es así que decidió ir hasta el reino de Hades, el reino de los muertos de la mitología griega, por su amada. El problema era que los vivos no podían cruzar el río que los separaba del mundo de los muertos, custodiado por el barquero Caronte. Gracias a su voz, los dioses le permitieron finalmente que se encontrase con su amada y que la llevase de vuelta al reino de los vivos con una condición: no podía mirar a Eurídice a los ojos hasta que saliesen de Hades. Por supuesto, Orfeo acepta la condición y se encuentra con su prometida, quien rápidamente le pide un beso. Él se niega y le pide que se vayan de allí pronto. La arrastra hacia el exterior sin querer mirarla ni un instante, lo que Eurídice interpreta como rechazo y desamor. Le pide una y otra vez que la mire, que la bese, que la abrace y finalmente Orfeo no puede resistir las súplicas y la mira. Eurídice cae de inmediato al suelo inerte. Ya no habrá más oportunidades para el amor de Orfeo. A continuación vamos a escuchar un fragmento de la ópera Orfeo del maestro Monteverdi. De miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi e i miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, vi ricordo boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna stincangiato ed avvolto in festa i guai. Dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Dissi già mesto e dolente, or gioisco e quegli affanni che sofferti ho per tant'anni fan più cari il ben presente. Dissi già mesto e dolente, dissi già mesto e dolente. Bella Euridice, sol per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il qual vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice. Hacia 1680, el compositor Johann Pachelbel compuso
su famoso canon. Esta obra originalmente era una pieza de cámara para tres violines y bajo continuo. Posteriormente se han realizado una enorme cantidad de arreglos para una gran variedad de instrumentos y conjuntos. Originalmente, una giga en la misma tonalidad sigue al canon, pero esta última casi nunca se ejecuta cuando se toca el canon. El canon de Pachelbel es muy conocido por la progresión armónica de los instrumentos de cuerda, que lo han convertido en una de las piezas más utilizadas en la música académica contemporánea, y es muy habitual que se acompañe en las celebraciones como las bodas. Vamos a escuchar a continuación el canon de Johann Pachelbel.
Así como la ópera, el oratorio es otra de las formas musicales que surgió en el barroco. Musicalmente se identificó mucho con la ópera, aunque solía tener una temática religiosa y no era escenificado como la ópera. A diferencia de la ópera, los oratorios solían escribirse en lengua vernácula. El más famoso ejemplo de esta forma musical es el Mesías, del compositor alemán radicado en Inglaterra, George Friedrich Händel, del cual vamos a escuchar su famoso Aleluya. La cantata es otra forma musical que se une a las ya nuevas encontradas en el barroco. La cantata es una obra de uso litúrgico que intercalaba sinfonías instrumentales, recitativos, arias y coros. La composición y ejecución de nuevas cantatas religiosas en lengua vernácula era parte de las obligaciones cotidianas de los músicos en los países luteranos. Es el caso de Johann Sebastian Bach en Leipzig, el cual compuso allí más de 200 cantatas. A continuación, vamos a escuchar del maestro Johann Sebastian Bach su cantata 147.
Es importante hacer un alto en nuestro recorrido por la música barroca para resaltar a uno de los más grandes compositores que han existido en la historia de la música. Nos referimos al maestro Johann Sebastian Bach. La obra de Bach es considerada como la cumbre de la música barroca. En ella se destaca su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística. Además, es la síntesis de los diversos estilos internacionales de su época y del pasado. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto, donde es la fuente de inspiración e influencia para maestros posteriores como Mozart, Beethoven e inclusive Schoenberg. Sus obras más importantes están entre las más destacadas y trascendentales de la música. Entre ellas cabe mencionar los conciertos de Brandenburgo, el clave bien temperado, la misa en si menor, la pasión según San Mateo, el arte de la fuga, las variaciones Goldberg, las sonatas y partitas para violín y solo. Bach compuso más de 1128 obras, entre las cuales se encuentran cantatas, motets, misas, magnificats, pasiones, oratorios, lieder y arias, obras para órgano, obras para clavecín, obras para laúd, obras para solistas instrumentales, música de cámara, conciertos y muchísimas obras de contrapunto. Aunque parezca increíble, Bach no fue conocido en su tiempo como lo es ahora. Cuando se nombraba el apellido Bach, se hacía referencia a su hijo Carl Philipp, que era más conocido en su tiempo. Posteriormente, solo algunos compositores y músicos conocían su obra. Básicamente eran sus hijos y sus alumnos. Gracias a ellos se conservó y no cayó en el olvido la producción del cantor de Santo Tomás,
como se llamaba, mientras que el resto del mundo no tardaría muchos años en olvidarlo después de su muerte, en plena mitad del siglo XVIII. Muchos músicos célebres como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, tuvieron un gran aprecio por las obras que conocieron de Bach, generalmente obras para teclado, pues el resto de su producción estuvo sumida en el olvido. Del maestro Johann Sebastian Bach, escucharemos a continuación la tocata y fuga en re menor para órgano.
barroco conoció la transformación de los instrumentos renacentistas hacia modelos dinámicamente más flexibles y vio aparecer a la orquesta como la conocemos actualmente. Nacida durante el siglo XVI en ambientes populares, la familia del violín, violines, violas, violonchelos, alcanzó su grado máximo de perfección constructiva en el siglo XVII, hasta el punto de que quedaron fijados como los modelos que, en lo fundamental, han sido reproducidos durante los 300 años siguientes. Esto se debió gracias a la labor de familias de artesanos como los Stradivari y los Amati. Paralelamente a ella sobrevivió a pleno rendimiento la fabricación de violas da gamba, extinguida sin embargo hacia el final de este periodo. La música instrumental que en la época anterior dio el primer asomo de la música académica tuvo un auge sin precedentes en los siglos XVII y XVIII. Por primera vez en la historia, la música vocal e instrumental estaban en plena igualdad. Hubo un gran florecimiento en formas musicales, técnicas, intérpretes y compositores. Además, ellos poseían un profundo conocimiento de la técnica de sus instrumentos al servicio de una fuerte expresión emocional. Antonio Vivaldi es el más conocido compositor y músico de esta época del barroco. Su maestría se refleja en haber cimentado el concierto instrumental como lo más importante de su época. Compuso más de 700 obras, entre las cuales se cuentan 477 conciertos y 46 óperas. Fue reconocido como virtuoso violinista en la época, y tal vez una de sus obras más conocidas son Las Cuatro Estaciones, la cual es una obra descriptiva o programática que evoca, a través de elementos del lenguaje musical, distintos aspectos de las estaciones del año. Del maestro Antonio Vivaldi, escucharemos a continuación El invierno.
En el barroco se dejaron cimentadas las bases para lo que sería la música clásica. En él se desarrollaron los virtuosos instrumentales, los virtuosos vocales. Los instrumentos mejoraron su diseño, mejorando su ejecución. Las formas musicales se ampliaron y se crearon las nuevas, sobre algunas de las cuales se crearán los nuevos estilos y formas musicales en el clasicismo. En el barroco se conforma la orquesta, tal y como la conocemos ahora, sobre la cual los grandes compositores del clasicismo aprovecharán al máximo todas sus posibilidades. En la actualidad, la música barroca es interpretada por un gran número de conjuntos musicales en todo el mundo, incluyendo aquellas que ejecutan una amplia variedad de música clásica. Sin embargo, existen conjuntos que se han especializado única y exclusivamente en la música de este periodo. Hasta aquí otra página de la historia de la música en Occidente. Les habló Luis Ernesto Moreno, docente del Departamento de Bienestar de la Universidad de San Buenaventura. Los espero entre 8 días para otra página de la historia de la música en Occidente. Por su atención, muchas gracias. Hasta pronto.